Corinthians cerró de manera fantástica el siglo pasado. Ganó de manera consecutiva el Brasileirão en los años 98 y 99. En la primera de estas ediciones contó con el paraguayo Carlos Gamarra como gran figura en su saga central. En el 2000, producto de esta última consagración a nivel local, Corinthians fue invitado para jugar la primera edición del Mundial de Clubes, torneo organizado por FIFA en Brasil para recibir el nuevo milenio. El Timão, en fase de grupo, superó por diferencia de goles a Real Madrid en el puntaje final. Avanzaba solo un equipo a la final y los paulistas, que por entonces aún no ganaron un torneo internacional, pasaron al duelo definitorio. En el estreno, en el Morumbí de São Paulo, derrotó 2-0 al Raja Casablanca de Marruecos con goles de Luisao y Freddy Rincón. En el segundo partido hubo paridad 2-2 contra Real Madrid con doblete de Edilson para los brasileños. Los merengues llegaban al torneo en plena crisis futbolística con Vicente del Bosque como nuevo entrenador. La clasificación a la final la consiguió el Timão tras vencer al Al-Nassr de Arabia Saudita 2-0 con goles de Ricardinho y Freddy Rincón. Este último ya a los 81 minutos de partido. La final fue contra Vasco da Gama en el Maracaná de Río de Janeiro el 14 de enero del 2000. El equipo carioca, campeón de la Libertadores 98, se presentaba con figuras como Romario, Edmundo y Juninho Pernambucano, entre otros. El partido terminó igualado 0-0 tras 120 minutos de juego y por penales el Timão alcanzó el cetro. Corinthians jugó aquel partido con Dida en el arco, Indio, Fabio Luciano, Adilson y Clever en la defensa. Los volantes fueron Marcelinho Carioca, el colombiano y capitán Freddy Rincón, Vampeta y Ricardinho. Edilson y Luisão aparecían más adelantados. Ingresaron Edu Gilmar y Fernando Baiano en el equipo dirigido por Oswaldo de Oliveira. En la tanda de penales, Edmundo falló el último remate y desató de esta manera la alegría de la torcida del Timão.